El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, recibió la propuesta recopilada durante varios meses de diálogo con el sector académico de los 29 municipios del departamento, en donde se registraron 30 asambleas, 5 regionales y una departamental, en la que se escucharon las propuestas para mejorar la educación en el Magdalena. Estas fueron recopiladas y entregadas al mandatario para construir una política pública de la educación. Hemos venido estructurando un camino nosotros aquí. Pero queríamos, y este era el sueño, que esta constituyente cerrara en medio de un proceso de masas. Para que fueran miles los que se enteraran de lo que estamos logrando, pero especialmente fueran miles los que se comprometieran por lo que queremos lograr. Este proyecto va más allá de invertir en infraestructura o elementos académicos, sino un compromiso con la calidad educativa, con generar oportunidades de estudio para el fortalecimiento de la sociedad, que los jóvenes no queden atrapados en las frustraciones de sus sueños, sino que puedan aportar desde la educación para construir un mejor país. Y ya con base en ese presupuesto, en esa meta, en ese horizonte que nos trazamos, es que las cosas pueden empezar a modificarse. Las sociedades no las modifican los recursos económicos, las sociedades no las modifican las cosas materiales, las sociedades las modifican los hombres y las mujeres. Y los hombres y las mujeres son capaces, entonces, si tienen un nuevo proyecto, una nueva visión, un nuevo paradigma, que los inspire. Por eso hablamos de sueños, porque los sueños son profundamente inspiradores. Entonces, las cosas se van alineando poco a poco. Para la construcción de la política pública de la educación participaron más de 3.000 personas, entre los que se destacaron estudiantes, docentes, rectores y padres de familia, quienes participaron en lo que ha llamado el gobernador del Magdalena la transformación de la educación en el departamento.